Efectivos del OS-7 de Carabineros capturaron al jefe de un clan familiar dedicado al cultivo y tráfico de drogas en la comuna de Curacaví, que era conocido como El Padrino. Esta banda plantaba marihuana en quebradas secretas ubicadas en los cerros aledaños a esa localidad, y el líder de este grupo era un admirador confeso de Vito Corleone, al punto que manejaba este negocio junto a su familia, igual que el capo de la mafia. El reportaje a fondo es de los periodistas Guillermo Toro y Raúl Poblete. Escenas y acordes de la película El Padrino. Pero aquí no hablaremos de este éxito de cine, sino de un hombre que admiraba al capo de la mafia, pero hacía lo que Vito Corleone más detestaba: traficar drogas. ¿Y las niñas? No, las niñas están todas bien. Liderado por un patriarca, un hombre de 47 años. Lo que verá a continuación no es una ficción cinematográfica, es real, pasó en Chile. Bueno, oiga, cuando bajen a ver si me dicen que hay alguna que está de soporte, po. Clan familiar que adquirió ganancias millonarias con el cultivo y comercialización de marihuana en un pequeño pueblo. Hay una que sí, viene a la altura del hombro, la mía, uy. Seguimiento y escuchas telefónicas. Ah, ya. Ahora si serán todas parejas, ¿no? El porte de él es bueno igual. Así cayó El Padrino de Curacaví. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasa, chico? ¿Cómo está, yo? Bien, ¿y usted? Bien, aquí estamos. Quien habla es conocido en Curacaví como el Guaso Nano, pero de ahora en adelante lo llamaremos El Padrino. Oye, hijita. ¿Qué? ¿Cómo están las cosas? Todo bien. Lo único que sí, que vamos a hacer un invento ahí para la piscina que está al lado allá. Pronto conoceremos su nombre real y su verdadero rol dentro de esta organización. Lo que podemos anticipar es que el protagonista de esta historia involucró a familiares en su mafia, tal como el protagonista del film de Coppola. ¿Cómo estamos? Bien, ¿y usted? Bien, pues aquí terminando, recién de almorzar con el compañero. Oiga, el compañero anda tímido, no lo escucho hablar ni una... ¿Qué está por el lado mío? Yo sí. No. Se llama Vito y su apellido dista de ser Corleone. Su nombre real, César Fuensalida Toledo, 47 años. Cada llamada telefónica que hacía era para dar órdenes, monitorear la producción de droga y establecer instrucciones a sus trabajadores. Oiga, ¿le puso micro? Sí. Toda la mañana estuvimos para allá abajo. Ya. ¿Le puso alimento, no? ¿A qué? A la chiquilla, po. Ah, sí. Ayer se alimentó, pues, o sea, alimenté, pero a las que no tenían micro, no, pues le eché puro micro. ¿Pero usted alimentó con la tapa grande o la tapa chica? Que se trata de asemejarse al padrino tanto en un líder al momento de dirigir cada uno de sus delitos, pero también en el trato con las personas que componen su organización y, por supuesto, con cierta autoridad. Un verdadero capo, pero asentado en una zona rural. Territorio propicio para el desarrollo de sus actividades ilícitas en la pequeña comuna de Curacaví. Información policial establece que este grupo opera día y noche en la quebrada Los Troncos, un cerro alejado del centro de la comuna. Aquí en el momento de georreferenciar encontramos que esta banda operaba en la comuna de Curacaví, específicamente en una quebrada, un cerro bastante alejado, a modo de los cultivos que tenían, cultivos bastante extensos de cannabis sativa. Ahí, en medio de la soledad y retirado del pueblo de Curacaví, el padrino y sus secuaces habrían comenzado hace un par de años a cultivar plantas de marihuana. Vamos ingresando a la comuna de Curacaví, pero puntualmente vamos a ir al sector de Chayaco. En ese lugar, el OS-7 de Carabineros se encuentra realizando diferentes diligencias y seguimientos a un clan familiar. El clan operaba con la estructura de una mini pyme. El padrino a la cabeza, subordinada su esposa, yernos e hijas, parte del negocio, y el hombre clave, Miguelo, su mano derecha, a cargo de los trabajadores y de las áreas de cultivo. ¿Dónde anda? En la revisión técnica de Santiago, Quinta Normal, a la camioneta azul. Ah, la chica, no se quita, pero más.
Seguimientos y escuchas demostraron viajes a la capital de algunos integrantes de la banda. Es que así salía de una vuelta para acá. Mientras otros operaban en la quebrada Los Troncos, se comunicaban en claves para ocultar la actividad. ¿Le gusta alimento o no? ¿A qué? A la chiquilla, po. Ah, sí, pues sí. Ayer se alimentó, pues, o sea, alimenté, pero a las que no tenían micro, no, pues le eché puro micro. Todo dirigido desde casa, donde Olga Becerra Rodríguez, la esposa del padrino, no solo atendía las necesidades de Patriarca, sino que monitoreaba cada uno de sus pasos y también el de cada integrante de la organización, que integrarían sus dos hijas, Kimberly y Jocelyn, junto a sus respectivos maridos, casi como una familia de la mafia, pero dedicada al ilícito negocio de la droga. Indica que no solamente mantenían este comportamiento o tratar de asemejarse a figuras del cine, sino que también al momento de ver sus casas, sus inmuebles, estos estaban robustecidos, principalmente con seguridad, un circuito cerrado de vigilancia a través de cámaras. Eso es la vivienda que era el centro de operaciones, desde donde organizaban los turnos para cuidar los cultivos clandestinos en el cerro. Los cuidadores de la siembra cambiaban cada 10 días. Unos subían de relevo y otros bajaban desde la quebrada. ¿Qué más falta? Tiene que traerle todo para los cabros. Ya, ¿pero en cantidad o la ración normal? La ración normal, pues sí. Yo... Pero, ¿sí? Decir, si ustedes se vienen, el día que se vienen, ¿queda alguna cosa de salmón como para ir rellenando o se acabó? De una logística para abastecer al campamento clandestino, sin generar sospecha, un asentamiento oculto por la frondosa vegetación de la zona. Bosque que oculta a las niñas o chiquillas. Adivine usted a qué se referían. ¿Ahí? Atún, hay que ir rellenando cosas. Atún tiene que mandar. Pero, ¿y las niñas? No, las niñas están todas bien. La que tiene más adultez, más años, ¿hasta dónde te llega? ¿A mitad de la canilla? No, como la rodilla, yo creo. ¿A la rodilla o la canilla? ¿A la rodilla? No, está como la canilla. Es que la rodilla mía es más chica. Este es más chico, pero a la mitad de la canilla mía. Es la manera para comunicar el tamaño de las plantas de marihuana. Aquí el rol del Miguelo es clave. Conoce la tierra y las características geográficas de las zonas lo convirtieron en socio y mano derecha del padrino. Estando aquí yo, tengo que movilizarme para comprar toda esa mercadería y eso estaba viendo si me compro otro saco de crecimiento. Miguel Alvarado Adasme tiene 43 años y opera como verdadero capataz. Dirige a quienes manejan las siembras. ¿Cuándo van a empezar a echarle una tapa entera? Ahora, bo. ¿Mañana pasado? No, porque hoy ya hicimos con... Te llamo. Gabriela Saldías, ingeniera y académica de la carrera de agronomía, destaca la habilidad de este sujeto. Debe ser una persona que está acostumbrada a trabajar en un ambiente, digamos, de este tipo, probablemente alguien que ha realizado trabajos similares de cuidado de plantas. Ya más o menos sabían cómo se comportaba y después esto lo hicieron de forma masiva. Saben bien que tienen que regar, que tienen que mejorar la tierra. Y eso se ve que lo han hecho bien. Miguelo es quien pasa mayor tiempo en la quebrada, un lugar no apto para cultivos de este tipo, que requieren cuidado y mucho riego. ¿Alimentó con la tapa grande o la tapa chica? La tapa de la dos del monstruo, ¿se acuerda la cuchara ploma? ¿Hace más que la tapa? Sí, vos, tapa y media. Identificada la organización del padrino, solo faltaba darle el golpe final. 3 de la mañana, funcionarios del departamento OS-7 de Carabineros toman posición. Por seguridad, la identidad de todos los funcionarios que participen de este operativo será de carácter reservado. El día de hoy vamos a realizar una diligencia de entrada y registro en la comuna de Curacaví, autorizados por el juzgado de garantía de la misma comuna. Reunión de coordinación. Un centenar de policías afinan los últimos detalles para emprender viaje a Curacaví e iniciar con el procedimiento. Vamos a desbaratar una organización delictual dedicada a la siembra, cultivo y cosecha de plantas de cannabis sativa. Son distintos integrantes que cumplen distintas funciones dentro de esta organización delictual que justamente se encuentran apostados cuidando esta plantación de cannabis sativa, la cual vamos en este minuto a desplazarnos al lugar para poder erradicarla.
iniciaba la cuenta regresiva del narco más poderoso de Curacaví. La historia del padrino comenzaba a escribir a pasos agigantados su final. Personal de 97 empieza a irrumpir el primer domicilio aquí en la comuna de Curacaví. Es la vivienda del líder de la banda, César Fuensalida. Irrumpen de madrugada y lo detienen. Registran la casa en busca de evidencia. Lo corroboramos ahora en el ingreso, ya tenemos 3 inmuebles con armamento corto, armas de fuego, calibre 9 milímetros, también se encontró un revólver. Amanece y el padrino sale esposado. Este sujeto obviamente articula su organización para efectos de, como ya le había mencionado, dirigirse hacia la plantación y lógicamente que en la medida que la planta va generando ya el cultivo final, ellos de una u otra manera bajan esta droga a los domicilios y a los eventuales compradores que ellos puedan tener. La vivienda destaca como más ostentosa del barrio y en el acceso al antejardín, Vito Corleone nos da la bienvenida camino al quincho. Cámaras de vigilancia como protección ante eventuales quitadas de droga de otros narcos, esta vez inútiles para alertar la llegada de la policía. Está a la vista, ¿no es cierto?, cómo de una otra manera se utiliza este dinero mal habido a través del tráfico de droga para ostentar, ¿no es cierto?, casas que no corresponden a este sector. En paralelo, otra unidad allanó la casa del Miguelo, mano derecha del padrino. Encuentran pruebas y elementos claves para la investigación. Tenemos un armamento y también está apareciendo evidencia asociada al delito. Preliminarmente, ¿de qué armamento estaríamos hablando? Que tenía es una pistola. Es una pistola calibre 9 milímetros, marca FAMAE. Estamos verificando la procedencia de ese armamento en este minuto, pero por lo menos ya encontramos evidencia que es bastante interesante para la investigación. Ahora avanza, las diligencias continúan. Mayor, acá están las primeras imágenes del tercer o cuarto allanamiento. Aquí nos están reportando de un domicilio y tenemos marihuana dentro de uno de los inmuebles. Como les decía, tenemos armamento, tenemos droga, así que vamos bastante bien en la primera intervención. Generalmente estas organizaciones capitalizan, ¿no es cierto?, sus ventas con distintos vehículos. Hemos encontrado varios vehículos en los inmuebles allanados, así que parte de esos vehículos son propiamente producto de las ventas de drogas. Así que estamos verificando esa situación para ver cuáles son los que se van a incautar. Luego es el turno de Olga, la esposa del padrino, quien sale detenida cubriendo su rostro. Personal del OS-7 de Carabineros ya comienza a sacar los detenidos de esta organización criminal dedicada al tráfico de drogas. Viene saliendo personal del GOPE después de irrumpir y va al cuarto allanamiento ahora acá en la comuna de Curacaví. Los integrantes del clan familiar van cayendo uno a uno. Ahora capturan a Jocelyn, la hija del padrino, quien cae junto a su marido. Nosotros, de acuerdo a las técnicas investigativas, en este caso las intervenciones telefónicas, arrojaban que efectivamente esta organización delictual, que también es clan familiar, porque también hay vínculos consanguíneos entre estas personas, estarían obviamente vinculadas con armamento, además de la droga que nosotros estamos buscando. Capturadas las cabezas del clan y silenciadas las comunicaciones, por aire y tierra los efectivos se desplazan a la quebrada Los Troncos en busca de los cultivos clandestinos. Nosotros tenemos unas coordenadas delimitadas donde debiera estar la plantación emplazada en el cerro, así que ahora va a embarcar una parte del grupo con las capacidades que tiene el helicóptero y posteriormente vamos a realizar un segundo viaje hacia el cerro para ir en busca de la evidencia que tenemos ya definida en un sector determinado de acuerdo a las coordenadas que ya arrojado la investigación. Del aire es casi imposible detectar el cultivo. En el suelo, 1.527 plantas de marihuana crecían con sistemas de riego programado y cuidado profesional. Ellos probablemente han hecho un mejoramiento del suelo para plantar, de tal manera que sus plantas puedan crecer mucho más rápidamente y obtener lograr su objetivo. La académica de agronomía destaca la dificultad que existen para diferenciar las plantas de marihuana entre la vegetación autóctona que crece en la zona. Eso es lo que aprovechan los narcotraficantes. No se ve porque se ve absolutamente integrado al paisaje. Entonces queda muy
camuflado, podríamos decir, dentro, entre medio de los árboles y entre medio de los arbustos, no se alcanza a diferenciar. A pesar de las altas temperaturas y la falta de agua en el lugar, este grupo fue capaz de sacar provecho y generar millonarias ganancias en esta tierra. Los resultados de este operativo dan la desarticulación de una organización criminal que actuaba bajo la figura de un clan familiar, además de la incautación de armas cortas y largas y más de 1.500 plantas, las cuales estaban en este cultivo ilegal. Por lo menos fueron 3 los años en los que la banda traficó droga libremente hasta ser detenidos. Esta fue la historia del padrino de Curacaví, un hombre que buscó imitar al personaje real del cine, que pasó de tenerlo todo a quedarse con nada. Clan familiar que se hizo conocido por su negocio de drogas y la fama de mafiosos en la tranquila comuna de Curacaví.